Jamil, you cool? What does that mean? Truth is, I'm supposed to be in prison. For what? Superhero stuff. What superhero are you? Peacemaker. Get out of here! There's no superhero called Peacemaker! I'm famous. Pues nada, ya estamos aquí para hablar del capítulo 6 de la primera temporada de Peacemaker, la serie que tiene la mejor intro probablemente de todas las series que se emiten actualmente. Yo la única intro que no me salto, la veo, intro, siempre estoy deseando ver, me parece absolutamente magnífica y la música es fabulosa, es maravillosa. Pues nada, vamos a coger a Oscar, que ha tenido la gentileza y el... Bueno, la voluntad. El buen hacer. Prepararnos una sinopsis de este sexto capítulo. Dale caña. Bueno, pues empieza donde acabó el otro, que con Moore, así. ¿Suele pasar? Que creíamos que. No sé si suele pasar. Que creíamos que iba a matar a Liota, pero no. Moore le explica a Liota que él es una mariposa, pero que se rebeló contra las mariposas de su especie que querían invadir la Tierra, porque. Y explica, bueno, que su mundo se moría y por eso vinieron a la Tierra. Luego tenemos el dragón blanco, que el padre del pacificador, que sale de la cárcel porque al final contrastan que es un falso testimonio y entonces pues la policía, la gente, no me acuerdo del nombre, si era Sophie o algo así, van a detener a pacificador. Y cuando la policía va a detenerlo, tiene la mala suerte que la mariposa aquella que tenía guardada en el tarro, a la que le iba dando de comer Se escapa, se rompe el tarro con el amigo vigilante, que menudo patán, el colega, se cae, se rompe el tarro y resulta que la mariposa aquella era la cabecilla de las invasoras de las que querían invadir la Tierra, que era la que era Goff, que era aquel Goff, era el, no me acuerdo qué, senador, bueno, senador, ¿no? Que matan. Sí, sí. ¿Vale? Y es bueno porque se mete en la China. Recordemos que se podía meter por cualquier agujero. Sí, sí, precisamente por la boca. Precisamente por la boca, eso sí. Vale. Bueno, pues con la mala suerte de eso, que la mariposa que era la jefa de la invasión y por accidente se rompe, se escapa y posee a la gente Sophie. Entonces, la gente Sophie pues llama a sus demás compis para poseer a todo el cuerpo de policía, los presos y a todo el que pasaba por allí y formar un ejército. A su vez, el dragón blanco, el padre de pacificador, se prepara para matar a su hijo porque al principio vemos en un flashback que resulta que nos explica como que había sido o da a entender que es él el que mata a su hermano. Y entonces cuando sale de la cárcel dice que, bueno, dice, aparte de decir un par de cosas que no vamos a reproducir aquí, dice que quiere que va a ir a matar a su hijo. Luego el equipo de Moore encuentra lo que podría ser la fuente del líquido ámbar, el alimento de las mariposas, y lo identifican como la vaca. Se supone que van exprimiendo como si fuera una vaca para sacar el líquido ámbar y entonces lo rastrean hasta una especie de rancho y encuentran su ubicación y se disponen a asaltarlo al día siguiente. Y luego las mariposas, ya cuando han poseído a la policía y tal, encuentran el diario falso aquel que Liota dejó en la caravana de pacificador para incriminarlo al principio, y que lo implica en varios asesinatos, aluyendo a que hay alienígenas en la Tierra que poseen cuerpos humanos y que su misión es exterminarlos a todos. Y como uno de los que mata es al senador Goff,
pues ahí emiten una orden de búsqueda y captura en todas las comisarías para atraparlo y ya, y te dicen que da igual la forma en la que lo atrapen. Y más o menos ese es el argumento de este capítulo, lo que vendría a ser un poco la sinopsis. Muy bien, pues nada, tenemos el sexto capítulo. ¿Qué os ha parecido de ritmo? Pau, ¿qué te ha parecido de ritmo el capítulo? A mí bien, en la línea de la serie, excelente, creo que es un muy buen producto. Me ha gustado mucho el capítulo, me gusta la dinámica que tienen Pacificador y Vigilante. Se está liando una gorda. No me esperaba que fuese a tener tantas proporciones o tantas dimensiones de verdad serias. Y ahora se le abren muchos frentes al propio Peacemaker, entre la invasión y todo el tema de su padre y tal, que veremos cómo deriva. Veremos lo que se rumorea de un cameo y tal. Y me ha hecho gracia, porque acabo de leer en Twitter, que estos 6 capítulos han construido mejor antesala a la invasión extraterrestre que la llegada de Darkseid y las tropas de Apocalipsis en el antiguo DCEU. Entonces, los alienados... Ajá. Pues mandamos un mensaje a los alienados del Snyderverse que esto es lo puto mejor que ha hecho DC en la vida, ¿vale? Bueno, sí, vamos a tener la mejor invasión de todas. Ahora, fuera de bromas, sí, me ha gustado y creo que la cosa promete mucho para un buen final. Contadme cositas, a ver, ¿alguien que no le esté gustando la serie o que esté... ¿Alguien está out de la serie, de los que estamos aquí? ¿Tú, Anzu? Bueno, ¿estás out? No, no tanto out, pero yo siempre he estado... que no me cuadra, pero si tengo que, si hay algún mérito que tengo que darle, es que no es una serie mala, porque definitivamente no es una serie mala, pero tampoco es la maravilla de la que todos hablan y todo el cuento, pero a diferencia de Superman and Lois, aquí por lo menos te dan una historia bien contada, bien llevada, y por lo menos la trama de las mariposas, cada vez, por lo menos a mí, me da más curiosidad. Hay una pregunta que yo, o sea, yo quería hacer una serie de preguntas, porque de verdad que esa trama de la mariposa a veces me confundo. Por ejemplo, se supone, claro, a lo mejor las mariposas no son tan malas como parecen, que es lo que creo que todos están. Bueno, hay unas malas y alguna buena, ¿no? Que la que tiene Murk alojada en su cabeza parece ser que es buena. Entonces sería una pelea entre mariposas. Sí. Bueno, él no quiere que invadan la Tierra. Quiere convivir con los humanos. Él dice que explica que Murk era un asesino y que a él lo sufre cada día, que tiene sus recuerdos y tal. Pero bueno, que él que no quiere que él está con los humanos para que no invadan la Tierra. Creo que has de dar con la clave. Es la mariposa de la quinta columna, como lo de V, ¿vale? Como V, Martín. Como V, tío, exacto. A tope. No, buenísima. Como Freddy Krueger en V. Sí. Yo como creo que Martín, el visitante Martín. Martín que era el jefe de la quinta columna. Yo creo que está bien que haya disonantes en todo esto de la invasión y tal, porque le da profundidad al conflicto, ¿sabes? No te quedas solo, son los malos, malísimos, y vienen a por nosotros, sino que pues ves que hay disonantes y que no todos. Estoy de acuerdo. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Por eso él se va, él decide por eso. Bueno, de hecho, Moore lo explica al principio del capítulo. Es que a esto es lo que yo voy con lo de Peacemaker y Superman and Lois. O sea, independientemente de la diferencia presupuestaria y todo lo que hemos hablado, o sea, hasta a mí que no me gusta como le gusta a otro, yo siento curiosidad y siento que es un buen producto, a diferencia de Superman and Lois. Es que Superman and Lois, yo, al menos yo, me parece tan CW que a veces hasta me da penita. Pero es que es lo que es. Sí, es que yo no compararía, es que lo único que tienen en común estas dos series es que están basadas en producto de DC. O sea, comparar esto es como comparar Ciudadano Kane con la primera película con Pepi Lucibom y otras chicas del montón. Es que es otra liga totalmente diferente. Y es que eso es lo triste. Y es que eso es lo triste, que al producto de más peso se lo deja Peacemaker y el producto de menos peso se lo deja al más grande. A Superman. Porque tenemos a Superman que está ya obsoleto, eso no olviden nunca. Pero eso es como, claro, pero también pasa que Matrix, que era un producto que venía de la nada, Matrix 1 en 1999 lo petó un montón y la amenaza fantasma pues no tanto, y era Star Wars, que podías esperar mucho más de Star Wars tal y cual, y todavía ahí estábamos hablando de las grandes ligas porque ambos productos eran de las grandes ligas.
Pero de verdad, comparar Peacemaker, que es un producto de televisión de altura, de nivel, de HBO, con todo el referente que tiene HBO entre Juego de Tronos, tal y cual, compararlo con Superman y Lois, una serie de la CW, que es que ya hemos visto unas cuantas series de la CW como para saber que tú vas a ver eso esperando un producto menor. O sea, compararlo es un poco hacer trampa, porque es como, no, Superman y Lois es muy malo porque mira Peacemaker. No, hombre, claro, así cualquiera. Los Serrano es horrible porque compárala con Juego de Tronos. Pues es que no, estamos mezclando demasiados universos. O sea, es que no tiene nada que ver. Una es una serie de nada y la otra es un producto de nivelón de James Gunn. Con presupuesto. Por eso... Pero yo digo que, y ahí yo voy con JC, para mí no, el problema no es presupuestario. Es que este concepto, ¿no? Claro, este concepto, pero es que el concepto de Superman y Lois es pequeño. Pero pudiese ser más grande. O sea, sí, pero, yo creo la cadena funciona así. O sea, pero es pedirle peras al olmo. Esto es un producto de CW que hace mucho tiempo que no hacen un producto molón. 5 temporadas de Sobrenatural y poco más. Incluso bueno, las últimas de Smallville eran flojitas. Pero sí, pero por ejemplo, la CW, por ejemplo, la serie de Arrow está bien, por ejemplo. Sí, Arrow está bien. Bueno, CW, 4 temporadas, 3 temporadas. Las 3 primeras temporadas fueron muy temporadas bien. Decente. Pero bueno, que en general CW siempre lanza una serie que empieza a decaer. Y algunas empiezan ya directamente en un punto de amplia decadencia. Y realmente ofrecen un entretenimiento televisivo menor. O sea, que no de dónde hay, no, de dónde no hay, no se puede. Bueno, la pregunta importante. Pero yo lo que digo es como por ejemplo. Dale. No, que por lo menos por series como de Netflix, Made. No sé si lo han visto. No. Criada. No. No. Made. No. Criada. No. Que es buenísima, es muy buena. Y eso es una serie que. O sea, muy bajo presupuesto. Bueno, sí, en un cuarto. Sale en un cuarto, hasta mejor se ve Superman ahí. Yo creo que aquí se llama La Asistenta. Pero de Netflix, a lo que yo voy es que una serie como eso. Sí, será. Será la de La Asistenta. Aquí igual se llama La Asistenta, ¿qué? Dicen. La Asistenta. La Asistenta. Ah, ok. Muy bueno, por cierto. A mí me gustó. Pero lo que digo yo es que es una serie de tan bajo presupuesto, pero de un nivel de historia tan alto, que es lo mínimo que yo pido para Superman and Lois. Que no puedes tener buenos efectos, no puedes tener buen CGI, el apartado técnico, etcétera, etcétera. Bueno, destácate con la historia, por lo menos. Yo creo que hay dos preguntas totalmente de acuerdo. Yo hemos dicho mil veces, yo creo que la serie de Superman y Lois con el mismo presupuesto, lo mismo es todo, pero con otro concepto, otro enfoque, sería un cañón, incluso en HBO Max, claro, con el mismo, claro. Y es una cuestión de que está en la CW. No es cuestión de presupuesto. No, es una cuestión de enfoque, una cuestión de, vamos a hacer una serie muy, 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 muy ligera, de entretenimiento puro y duro, a una cadena muy generalista, en abierto, que no pretendemos nada más que eso, que mantener el personaje más o menos vivo y ya. Y esto sale así. Y empezó, por ejemplo, con 2 primeros capítulos muy potentes y luego ha ido en decadencia absoluta. Pau, ¿qué vas a decir? A lo mejor voy a sonar muy frívolo con lo que voy a decir, pero... Cuidado, porque tengo el dedo puesto ya en el gatillo. A ver, dale, va. El cine clásico no se destacaba por superproducciones de mucho dinero metido allí y tal, sino por una buena historia que contar. Entonces, que es el siglo XX. Había de todo, exacto. Quiero decir... Indiferencia de Griffin es un mega... Sí, pero que algunas series tengan un concepto bajo, si es que no hace falta comparar eso, si es que basta comparar Superman y Lois con Buffy la Cazavampiros. Buffy la Cazavampiros tenía menos presupuesto y durante 7 años fue un cañón de serie. Ángel, su spin-off, fue un cañón de serie. Sí. Comparas Superman y Lois con Lois y Clark, que tenía muchísimo menos presupuesto, y gana Lois y Clark por goleada. Comparas con Superboy de los 80 y principios de los 90 y gana Superboy, o sea que es una cuestión de concepto, pero desde el principio ya nos dejaron claro qué tipo de serie es. Si entras o si lo asumes y si no, pues vamos a estar sufriendo constantemente. Yo prefiero, a mí me mola porque tengo una buena experiencia con tal y luego me pongo Peacemaker y entonces ya flipo y lo disfruto muchísimo más. Que es curioso lo que dice Anshu de que no le está gustando tanto, porque al principio cuando no me estaba gustando a mí, Anshu dijo, bueno, pero es de James Gunn, hay que dejarla fluir y tal, porque igual está muy bien.
y dije, joder, pues va a tener razón este. Y luego con el tiempo realmente me ha molado y me llama la atención que luego Ansu no le esté convenciendo tanto, porque realmente a mí me acabo molando por cambiar un poco el prisma y cambiar un poco las gafas por consejo de Ansu, precisamente. No, pero es que el mérito de esta serie es que yo, al igual que, por ejemplo, claro, no madrugo como Boba Fett, pero yo lo espero, porque quiero saber del tema de las mariposas. Y eso lo hace muy, muy bien James Gunn. Obviamente a mí no la considero una muy buena serie, porque me sobra metraje. Lo mismo que hemos hablado, el humor alargado, que aquí se alargaron muchísimo, sobre todo la escena del tráiler. Pero tiene mérito. Yo personalmente le doy méritos a esta serie, Peacemaker, por tener una historia bien hilada, no tan compleja, pero la que muestra es una historia bien contada. Y los personajes todos tienen atención, todos reciben atención y a todos los trata con cierta cabeza y cierto criterio. Todos los personajes te aportan algo y a mí eso me parece muy molón, sí, en la serie. O sea, sí, más allá, sí, de la trama de las mariposas, me interesa lo que le pasa a Murt, me interesa mucho lo que le pasa a Liota, lo que le pasa a Hardcore. Economos es un poquito menos presente, sí, pero más, aporta mucho más sabor. Y el propio Peacemaker, joder, tío, tiene como que conectas cada vez más con él. A mí me está gustando mucho, la verdad, de esta serie. Pero la primera, tengo dos preguntas básicas del capítulo. La primera es, ¿qué os parece las mariposas viajando con las navecitas? Genial. Maravilloso, tío. Eso me dejó muy, 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 muy flipado. Y la otra que voy a buscar ahora en el metraje, que también me parece muy flipante, y que mientras la estaba viendo, la estaba flipando mucho, es, por supuesto, Peacemaker tocando el piano. Tocando el piano. No se ha acercado un piano en su vida. Pero se ve que no está tocando él. Sí, sí, se nota muchísimo, pero es como un buen recurso expresivo para mostrarte que el tío está jodido de verdad. O sea, le está pasando factura la música. Observar el momento piano, para los que tengáis un mínimo conocimiento de lo que es tocar un piano, el momento, ahora este momentito. Es que es el caminando por el oeste. Está tocando el caminando por el... Y la última vez que hizo cardio era cuando empezó a correr de pequeño, ¿eh? Porque cuando está corriendo por el bosque, decenas de corriendo por el bosque... ¿Sí? ¿No lo ves? Vamos. Tiene menos tipo de correr, tío, que vamos. Y van a cámara lenta. Y bueno, yo creo que cuando más rápido sale corriendo, que se le ve de espalda, es otro. A lo mejor corre como Henry Cavill, quién sabe. Ujo, tío. Lo que ha dicho. Lo que ha dicho, tío. Va a correr como el... No habéis... Ninguno ha entendido la referencia. A ver. Ninguno. A ver, solo Vane. Explícala, va. Hay una entrevista de Cavill en un late night show que le pregunta el presentador, ¿pero tú haces cardio? Y dice él, yo corro y mira al público. Y entonces se ríen. Y el presentador no lo pilla. Y le dice, no lo has pillado. Pillas el chiste del correr, o sea, de la forma que lo explica él es que hace cardio. El sexo. Exacto. Hagamos un plano general para que quede aún peor de lo que está quedando. A ver, por favor. No, quedáis mal vosotros, que sois lovers de Cavill y no tenéis ni puta idea de la referencia. A ver, que yo sepa, no tengo mucha idea de inglés, yo no veo porno en inglés. Pero me quieres decir que Ran es correrse también Pero en la entrevista. Pillas la entrevista, ves que dice lo de correr por no decir sexo, ¿sabes? Hace como la bromilla, ¿sabes? Se ve que hace alusión directa, que se nota que sí. O sea, nosotros lo explicamos fatal, pero si lo ves, se nota. A ver, lo que me queréis decir que, Cavill, aquí las dos chicas que tenemos, es un fucker. Hombre, tiene toda la pinta. Qué sorpresa. Cavill se tiene que cepillar hasta el jarrón del comedor. Hombre, yo creo que no hace falta eso, porque se puede cepillar otras cosas, pero... Está clarísimo, A ver, ya que todo lo que se pille por delante. Ya que estamos hablando de Cavill... Va a entrevistas y le tiran los trastos a las periodistas de 80 años, de 60 años, de 35, todas. Todas. Está diciendo Krodgar en el chat, y tiene razón, que el chiste no cuadra en inglés. No, es que el chiste... No va por ahí, o sea, el tío dice run, pero no significa... Pero sí he visto el vídeo, yo no entiendo porque... No veo, es que no lo entiendo. A ver, entiendo lo que dice,
Pero no porque la gente se parte el culo. Bueno, él quiere hacer, dice que quiere hacer cardio, pero no solamente correr, que hace cardio de otra manera. Porque bueno, ya está. Jaja, sí. Ja, hijo. De todas maneras. Wonder Woman, jiji, run, pues, come. Run, come. Sí. Coming, ¿no? Creo que es el tema. Sí, pues, sí, come. Sí. Pero igual por ahí va. Por no cierto, este aguilita que está aquí, ¿qué les pareció? Maravillosa, tío. Maravillosa. Está guay. Está águila, ataca, mola. Es maravillosa, tío. Eso sí, a mí me pareció brutal. Ahí el águila, sí. Yo por fin. Ángel de la guarda, tío. Es el ángel de la guarda, es que verás cómo reparte, tío. Aguili siempre que aparece mola. Y ahora encima siendo un guerrero, siendo parte del equipo. Ese es otro, Juan Carlos. Tú lo tienes claro, ese no sale corriendo. Ese cardio hombre. Poco, ¿no? Pero... cardio mola poco, ¿eh? O sea, yo cuando vamos al boot y ponen correr, la gente ya se cabrea. Dice, no me extraña, este es un cuñazo. Bueno, con esto yo creo que, no sé, a ver, la serie va por buen camino. La serie va bien, ¿eh? Sí, sí, me está gustando sí, mucho. Pero es una idea de concepto. Es decir, es una serie que la han pensado para 6 episodios, 5 o 6 episodios. Te la han gestionado bien, te la han dado una narrativa buena y ya está. Si te encajan los chistes, si te gusta ese tipo de humor, para ti la serie irá como un tiro. Claro. Si no te encaja la serie, se te puede poner cuesta arriba, pero yo lo que siempre he dicho desde el primer minuto, es una serie que está muy bien hecha, está muy bien rodada, está muy bien llevada, todos los personajes son corales y están haciendo algo, no se les ve pegote, y desde ese punto es un 10. Otra cosa luego ya, que te encaje ese tipo de serie, ese tipo de humor a tus gustos. Pero es eso, que narrativamente está muy bien planteada para que no te canse. No decae, tío, no decae. Chistes, tiene buen ritmo. Los chistes tontos y absurdos y repetitivos los han cortado bastante. Ya le están metiendo un ritmo mejor, o sea, ya no es 10 minutos hablando de tetas y culos. Sí, sí, en este capítulo sobre todo lo he notado. Hay menos. Más dirigido, hay un par de ellos ahí y tal. Sí, pero son partos más graciosos que te pueden hacer más o menos gracia, ¿no? Como cuando dices, estás comparando el del colegio buenísimo, con el águila. El futuro campeón de cubo de Rubik. El no sé qué. Les pone motos a todos. Yo lo del cole me reí muchísimo. ¿Vemos la escena? Da igual, si nos van a echar por el vídeo. Y la... Y por ejemplo, en este episodio le mete un zasca a Wonder Woman. Me va a meter un zasca a un superhéroe. Ese no me gustó mucho, pero a bueno. Flash, igual. Flash también. El de Wonder Woman no me moló mucho. A eso no. Iba a decir. A Wonder Woman, eso me dije, joder. Que me la chupo comiendo con la de Wonder Woman así, tío. Hay un personaje que pero va no a por nada, porque no veo a Wonder Woman haciendo. Es que no la veo. ¿Qué es lo que dice? Mirándolo. Me la estuvo comiendo toda la noche con la mirada. Sí, me la estuvo comiendo toda la noche con la mirada. En inglés es más no es tan bestia. No, es que ahora estoy pensando, no sé si en qué idioma. En inglés dice, me estuvo follando con la mirada. Pero en vez de decir fucking, dice effing. Que effing es como cuando no puedes escribir fucking y tal, pones effing, ¿sabes? Que viene a ser lo mismo, pero es más... Más light, pero sí. Un sustitutivo de la palabra. No puedes escribir, es un sustitutivo. Qué grande, bueno, tío. No lo puedo poner, pero lo tengo en inglés. Ahora, no queda chulo. Cuéntame, Anzu. Hay una cosita que dicen que el próximo capítulo va a aparecer supuestamente Flash. ¿Ustedes creen que sí vaya a aparecer? Dicen que hay un cameo. Hay un cameo importante. Yo no sé quién puede. Yo no he escuchado que digan quién, pero sí que dicen que va a haber un cameo importante. Y se ha dicho que va a salir Hardcore en Black Adam. O sea que lo van a hilar. Vamos, siendo James Gunn como es de troll, molaría que de repente dijeran el cameo va a ser Superman y que estuviéramos todos esperando a Henry Cavill y que en la serie de Peacemaker nos pusieran a Tyler. Eso sería ya de... Pero ¿cómo está? De prenderles fuego. De prenderles fuego. Como troleo sería buenísimo. Cogerte, echarte y prenderte fuego. Quemarte a lo bonzo, tío. Ahí, ¿no? Conociendo a Gam y lo corra que es, yo voto por el hermano. Yo creo que el cameo por el ser... whistle. Va a ser el hermano de comadreja, sí. Hostia, molaría el de Wilson. Sería un buen Wilson, tío.
Sale pero si aparece en Blu-ray, tío, la serie. Si aparece Flash, que ahora como está el Peacemaker en plan todo tristón, todo yo no quiero matar más, llegue Flash, se lo carga todo y diga, venga, Dios, y la serie no, pero esta serie no sé, tal y como está, yo no le veo un cameo de un personaje serio. No. Yo veo pues eso, un Whistler, un Bloodsport, un algo, ¿sabes? Un Bloodsport. Sí, puede me que gustaría. Salga Idris Elba. Me gustaría. Yo lo que veo es Idris Elba, ¿eh? Y se ponga me gustaría. Yo mato más que tú, igual que en la escena de la jungla del Escuadrón Suicida. No, pero eso ya está hecho, lo han repetido. Pero Idris Elba, habéis pensado no sé yo, ¿eh? Sí. Para matar a la para matar a mariposa, salga... tío. Él y Idris Elba, tío, ahí, mano. ¿Habéis mano. Pensado que a lo mejor salga Rick Flag? ¿Habéis pensado que a lo mejor salga Rick Flag que tampoco había muerto porque este literalmente podía haber muerto? No, porque lo mató bien matado. Pero Mane, al Peacemaker se le cayó encima una torre enorme y Gunn dijo que en la cuarentena estaba aburrido, se puso a escribir la serie y dijo y que originalmente para él estaba muerto el personaje. Le había matado la sí, le había dado un tiro en la garganta también, sí. Pero eso. A Rick Flag es como que se le ve como le clavan el cristal en el corazón directamente. O sea, es que eso ya como lo salvas. Sí, pero que vivimos en un mundo de cyborgs y de Starros y de cosas, o sea que... Yo perfecto, si me traen a Joel Kinnaman, yo soy feliz, ¿eh? Yo solo por ver a Joel Kinnaman, es que yo Joel Kinnaman me mola y me mola como Rick Flag, o sea que sería la típica resurrección que me molaría, no me pararía mucho a pensar. No estuvo bien matarlo, yo creo que fue un... Para mí fue una cagada. Para mí fue un bajo. Para mí fue una cagada, porque es un personaje importante. Y mola, tío, está bien hecho el Rick Flag. Y está muy bien hecho. O la a propia mí, Harley Quinn, no lo descartes. Hostia, espero que no, colega. Espero que no, tío. No creo, no, ¿eh? No quiero más Harley Quinn. Si no sale Whistle, yo prefiero un Idris Elba y un Will Smith cara a cara. Ahí justo. Bueno, ¿te imaginas, tío? Holly, ¿te imaginas, tío? También firmo yo. Eso sería un puntazo, la verdad. Dicho, yo prefiero a Henry Cavill. ¿Qué has dicho? Hombre, yo también. Hombre, Henry Cavill todos los días de mi vida. Yo eso os he soltado lo de Harley Quinn. Porque después cuando pasemos a las noticias hay una nueva serie allí backstage y se dice que puede ser una de Harley para HBO, pero luego... Pero live action. ¿Con James Gunn? Sí. A lo que Margot Robbie. Si ya le hizo su película en solitario en Escuadrón Suicida. ¿Para qué va a hacer? Porque no quería también dejar descansar el personaje o algo así. No, pues con Cansina. Porque, a ver, ¿os imagináis que el cameo fuera Robin y lo mataran allí y lo trincharan? ¿Sabes? Por ejemplo, un pavo. Que te eyecto, ¿eh? Que te eyecto. Ahora me llevo. Hacemos watch party ahí viéndolo, tío. Ah, tío, mira, a mí me daría la misma rabia que cuando vi que le pegaban un tiro en la cabeza a Jimmy Olsen en Batman contra Superman. Me da mucha rabia cuando hacen esas cosas y de repente se cargan un personaje antes de haberlo saboreado bien. O sea que yo espero que no sea eso. Yo me quedo con Henry Cavill. Lo de Jimmy Olsen no estuvo bien en Batman contra Superman, hay que reconocerlo. No estuvo bien. ¿Quién le importa al puto Jimmy Olsen? De hecho, en el corte de cines. En el corte de cines, sabes que Jimmy Olsen porque lo pone en los créditos. Ya. Es que te iba a decir. Yo cuando vi la peli yo no cuadraba que era Jimmy porque ponían los créditos que era Jimmy en el Olsen. De cines sí, en el de cines ni siquiera sí. En el de cines no lo dicen, en la extendida sí que lo dicen. Pero en el de cine no. Pero en el de cine, en los créditos finales lo dicen. Claro, pero eso es lo que te digo. Si te quedas a leer los créditos, pues sabes que es Jimmy Olsen. Pero, si no, pero no hay no para referencia, claro. Es un random, es un tío de la CIA que se pilla. Bueno, por cierto, sí. Estaba bueno Jimmy Olsen en Batman v Superman. Pero que no es Jimmy Olsen. Que, está bueno. Que no es Jimmy Olsen, que lo explica, que está explicado, que es un tío que coge la identidad de Jimmy Olsen. Para eso dijo Snyder. Exacto. En su vero. Ah, ya está, ¿qué me estás contando de Jimmy Olsen y Jimmy Olsen? Jimmy Olsen puede aparecer en Man of Steel 2 allí. ¡Hola, señor Kent! ¡Ay, voy con la cámara de fotos! Pero ese es Jimmy Olsen. Sí, eso es verdad. Utilizaron mi identidad para credenciales falsas en la CIA, tal, sí. Sí, ya está. Sí, eso es cierto. Y también te digo una cosa. Tú estar aquí riéndote de Jimmy Olsen y yo te puedo decir, te puedo recordar que tu personaje preferido de DC es este señor de aquí. Te voy a buscar porque es patético totalmente. Es épico. Estoy viendo la mini y eso es una puta serie épica. Sí, me digas lo que me digas. Sí. Esa serie épica. Mira lo que macho. Ponle el de Titans, tío. Sí, ponle el de Titans. Sí, no, el de Titans es de hacer daño, perdona. Claro. Esta serie mola la de Dios y este rollo. Esta serie aguanta, es la caña. ¿Ves? No, aguanta, chaval. Bat repelente de tiburones, tío. Es lo más grande que se ha hecho, tío. Eso era en la película. Eso no era en la serie, eso era en la película. La peli, tío. Es pues la que han hecho en el cine, tío. Eso. A ponerle algo
A Pau, para que esté Pau. Mira, ese, Pau. Ya, lo he visto. Dile quién lo dibuja, Saúl, dile quién lo dibuja. ¿Quién dibuja esto? ¿Es el Dustin Nguyen, puede ser? Nguyen, sí. Lemay, ¿es el Nguyen? ¿El Robin y Batman número uno? Puede ser. Sí. Que sí, Lemay. A tope. Bueno, pues yo creo que de Peacemaker ya hemos dicho lo suficiente. No sé, Carmen, si quieres hacer alguna anotación, que no te escucha decir nada de Peacemaker. La estás viendo, ¿no? No, yo estoy totalmente. Fíjate si estoy out, que ni la veo. Un Vegas total. Está muy divertida, Carmen, de verdad. Sí, no. Está muy divertida. Bueno, para despedir y para que Carmen cambie esa cara, que seguro que le apetece un montón cambiar esa cara, vamos a poner lo mejor de la serie, que con diferencia sabéis lo que es. Do you really want to taste that? Yo soy el único que pasa la intro, soy yo. No, yo no la paso jamás de los jamás. Jamás está la digo, que el único que la pasa, digo. Yo sí. Yo la paso. Yo la paso. Siempre. Es buenísimo. Pau, venga, va. Yo quiero ver a Pau bailándola, tío. Quiero ver a Pau bailándola, tío. Alto te mato. Es buenísima. Bueno, con esto acabaremos la sección Peacemaker. Nos iremos a noticias, ¿eh? Esta es la mejor parte es esta. La mejor es el vecino, tío. Lo mejor es cuando termina. Sí, lo mejor es cuando termina. El rodaje de esto está en YouTube. El padre, tío. A mí no se me ha cagado una vaca en la después cabeza. Después de la policía, tío, el vecino. Hostia. Es que me había fijado que estaba el policía chungo, tío. Sí. Claro, míralo. El vecino, tío, le va a dar un hito bailando algo. ¿Qué habrá pasado con Kung Fu Master? Es verdad, tío. ¿Qué pasó con Kung Fu Master? Se murió, lo mató el Estaba medio muriéndose ahí en. Estaba medio muerto, pero estaba muerto. No, pero él se escapó. Se pira. Sí, pero después le pega un tiro a Economos. Cuando está a punto. Yo creo que se lo está pegando. Se están pegando. Sale en el próximo episodio. Se escapó y luego le volvieron a trincar y entonces parece que está moribundo. Es el cameo que viene. El próximo episodio sale. Pero no, la Liota le pega tres tiros, que dice, ¿pero por qué le has pegado tres tiros? Luego se lo llevan para arriba y no sale más. Sí. Luego sale otra vez en el sofá, pero ya mucho más tocado. Y yo creo que vuelve. Aparecerá al principio, cuando ya nos hayamos olvidado. Digo, al final, cuando ya nos hayamos olvidado de él en el último capítulo. Nada más se supo. Pues nada, dejamos aquí la sección. Vamos a irnos a las noticias. Pongo el trailer de Batman y a ver qué comentamos. Preparados, chicos.